buenas noches. Hoy a través de nuestro invitado recordamos a Freddy Verascoico, que fue maestro, guía, fuente de inspiración para muchos artistas y comunicadores. Cuando Domingo Bautista iba a iniciar, como 30 años atrás, su carrera en los medios de comunicación, le pidió un consejo a Freddy Verascoico. ¿Cómo me manejo frente a las cámaras? Y Freddy le dijo, muy sencillo, las personas, los televidentes, quieren ver a los demás, a las figuras de televisión, tal cual son, sin poses. Y Domingo siguió su consejo y, como él dice, se muestra ante el público, ante las cámaras, sin aceite. Por eso presentamos al Domingo Bautista, al ser humano auténtico, con una sonrisa franca, como se ha presentado diariamente durante casi 30 años. Y que esto sea un homenaje a este ser humano auténtico y a esta figura de la televisión exitosa. Y cuando llegué a la televisión, le subí el tono que no se usaba. Tú tienes, si vas a la televisión, si te llegó la oportunidad, tiene que ser auténtico. No venga ahora primero en Freddy Verascoico o en Jackie Núñez del Rico, esas cosas. Sé tú. Qué bonito han sido estos años. Qué buena experiencia de vivir, de conocer gente buena, de aprender de la vida. También hablamos de terapia de regresión, de conexión con los ángeles y cuencos tibetanos, al conversar con el psicoterapeuta holístico de nacionalidad argentina, Rodolfo Jekyll, quien está de visita en el país. Utilizo esto de los ángeles y muchas personas conectan con su propio ángel de la guarda. Quiero decirle a Domingo Bautista, gracias y seguiremos contigo. Gracias. Gracias, Domingo, por estos 28, casi 30 años que nos has regalado de alegría, de optimismo, de mucha energía y ricos, sabios contenidos en la televisión. Y seguimos contigo donde quiera. Gracias. Donde sea. Gracias. Como sea, te esperaremos y fluiremos con la vida. Ciertamente, pues, me siento muy contento y muy honrado de estar contigo en el programa. Decirte que verte es un reencuentro con esa nostalgia del pasado, ay, que uno la trae a este presente y dice, qué bonito han sido estos años, qué buena experiencia de vivir, de conocer gente buena, de aprender de la vida, de crecer, de tener una perspectiva hoy en día diferente a quizá aquellos años, pero siempre con una actitud como de amor, de cariño, de admiración, frente a gente como tú. Eso es mutuo. Escucha esto, Domingo. Domingo Bautista, un ser humano que con su llegada a la televisión ha llenado las tardes de alegría, imponiendo un estilo que al principio encontró sus barreras, pero su versatilidad y talento se pusieron por encima de tabúes y prejuicios, imponiendo la chercha como parte del contenido de la televisión dominicana. Una de las cosas que caracterizan a Domingo Bautista es su capacidad de ser el mismo delante y detrás de cámara. Es aún el mismo que un día llegó de Moca. Es loco con la comida, muy especialmente con un arrocito con guinea. Además, amante de la música movida, lo que produce en él una de sus más conocidas expresiones. ¡Súbelo! Domingo Bautista es también el padre que aconseja y pone reglas en su casa, así también en su vida laboral. Allí todo está organizado y combinado, aunque este no se refleje en su forma de vestir. Pues igual que un buen merengue de Altamira Banda Show, su ropa siempre llena de matices y colores han creado el nuevo concepto de la televisión viva, los colores de Domingo. Pero ahora que lo tenemos aquí de frente y de cerca, queremos invitar a nuestra teleaudiencia a que escuche los consejos de Domingo.
Tremendo, tremendo, tremendo. Qué bello, qué bello. Este es domingo. Un texto aprobado a unanimidad por todo el equipo. Salió del corazón de Juan María del Oro. ¡Ah, tremendo! En la voz de Jennifer Peguero y con mucho amor. ¿Estás de acuerdo con todo lo que... Totalmente. No cometimos ningún no, error. No, creo que es una radiografía exacta de lo que es mi personalidad, de lo que es mi temperamento y de lo que yo soy como ser humano, que trato cada día de ser una persona llana, auténtica, sin pose, sin actitudes de grandeza. Como aquel consejo que te dio Freddy Veragoito, en paz descanse, sí, cuando sí. tú le con pediste un una orientación, licenciado. Una orientación. Sí, para mí eso fue determinante y te lo digo con toda honestidad. En ese momento que se llegó esa gran oportunidad, necesariamente había que consultar a gente con experiencia y con trayectoria. Y esas palabras a mí me marcaron. Tú tienes, si vas a la televisión, si te llegó la oportunidad, tiene que ser auténtico. No venga ahora primero en Freddy Veragoico o en Jackie Núñez del Rico, esas cosas. Sé tú. Y eso pues fue el punto de partida para ese éxito. Sin aceite. Sí, sin aceite. Yo te veo domingo y me traslado. Año 1986. El canal 13 de entonces en la calle Pastel, junto a Araceli Melo. Y ahí iniciaron con ese estilo que ahora puede ser común, sí. pero en aquel momento fue algo revolucionario. Sí, sí. Fue muy atrevido. Mira, rompimos con los códigos de la época. La televisión de ese momento requería de ciertas actitudes doctorales, de cierto protocolo, de cierta formalidad. Sin embargo, nosotros vinimos con un lenguaje y con una comunicación muy llana, muy abierta, muy corriente. Y eso definitivamente rompió los esquemas de la época. Yo siempre digo que en mi condición de promotor artístico, recuérdate que antes de la televisión trabajé con el maestro Wilfrido Vargas en la promoción de su música. Entonces yo tenía un contacto muy directo. Que al final lo dejaste, que no te gustaba eso de estar de avión en avión, ¿no te? Era duro. Entonces, al yo tener ese contacto tan cotidiano con los disc jockey, los animadores radiales de la época, ahí te menciono entre otros a Rubén Camilo, a Nelson Brudy, a Miguel Ángel Herrera, a Francis Moya, a Enrique Fernández y otros tantos más. Al yo tener ese contacto con ellos, yo me influencié inconscientemente, y cuando llegué a la televisión le subí el tono que no se usaba, que claro. estaba reservado para la radio, claro, entonces sí. eso en la televisión fue todo un suceso, fue todo un acontecimiento. Entonces tuviste ese estilo revolucionario, pero te has mantenido durante 28 años de manera exitosa. Óyeme, ¿y sin ningún escándalo alrededor de tu figura, Domingo? ¿Cómo lo has logrado? Sí, yo soy un tipo de un comportamiento muy mesurado. Yo vendo una imagen un tanto irreverente, atrevida. Okay. Yo soy una persona... Que eso términos, es de, como de forma, digamos. Bueno, yo diría que es un desdoblamiento, ¿no? de mi personalidad, porque uno es un producto artístico y la gente te consume de esa forma. Si yo me vendo como lo que yo soy en mi intimidad, no creo que sea interesante, porque sería hasta un poco aburrido. De verdad, de verdad. Okay. Entonces, la gente me ha visto en ese perfil, me ha asimilado, y definitivamente he tenido que hacer carrera con ese personaje. Ya, pero Domingo está muy sobrio, y este color, los colores. Tan normal. No, pero es que este es un programa muy sobrio. Especial. Tú sabes que el perfil de tu programa Ajá. es un perfil espiritual, filosófico, de crecimiento humano, de desarrollo. Entonces, si le pongo esos colores, me da combo show, pero mira, me da los bebidas. Los colores. ¡De domingo! ¡Aquí cabe! Tú te has puesto todos los colores del todos. Mundo. Todos. Mira. Ninguno tú te has puesto. No, yo no voy a usar. No, yo lo uso todos. Todos. Yo decía, María Elena, Ajá. que el hecho de yo haber utilizado esos colores o utilizarlo es una expresión de una rebeldía Ajá. hacia los estereotipos y a los patrones que la sociedad quiere imponerte. Y decía también como argumento para justificarlo, ¿cuántos farsantes, cuántos charlatanes
supuestamente visten muy correcto. Claro. Y detrás de esa imagen, lo que hay son gentes corruptas, gentes degeneradas, gente sin ningún tipo de principio o de moral. Sin embargo, yo puedo exhibir esos colores atrevidos, irreverentes, y me atrevo a lanzar un reto, si se me puede hacer algún cuestionamiento a mi conducta personal. No sé si el argumento es válido. Claro, claro que sí. Por ejemplo, el rosado. Ya. El rosado. Queda muy bien. ¿Quién ha dicho que está reservado para las mujeres? No, se decía que era para los homosexuales. Claro. Entonces, no, yo me pongo mi traje completo rosado. Ya, ahora nos preocupamos todos cuando dijiste que ya los colores no estaban así, que te sentías muy triste. Solo, que te hacía falta toda esta gente, recuerdo, Pumaro, Laracelis Melo, Don Guillermo, Adriano, Teófilo Barreiro, todo ese grupo que se ha ido. Entonces que te sentías solo, triste, y uno pensó, pero Dios mío, Domingo está depresivo, Domingo se está despidiendo porque llegó a decir hasta que él se sentirá mejor cuando se reencuentre con ellos. Y yo dije, pero ven acá y nos vamos a quedar cruzados de brazos. ¿Qué pasó, Domingo? Mira, hay momentos en que tú tienes que desahogar esas cosas, porque si te quedas con ella, te hace más daño. El entorno de lo que es el hábitat del espectáculo muchas veces se torna muy inconsecuente. Abunda la falta de solidaridad, abunda, si se quiere, hasta la mediocridad. Entonces tú tienes que manejarte en ese entorno, y para tú subsistir es mucho lo de la fortaleza interior que tienes que tener. Pero llega un momento en que tú ves tantas cosas que no se corresponden con lo que es el sentido de la amistad, de la lealtad. Y por algún lado tú debes expresarlo. Mas tú haces comparaciones de épocas y de esos años, primero los años 70, que a mí me marcaron. Porque en esa época... Que tú eras un niño. Yo era un niño, 16 años, 15 años. Pero ya yo sentía la vocación del periodismo, de la comunicación. E incluso llegué a trabajar como reportero radial en HIJB con don Pedro Gil Iturbides, en La Voz del Trópico con don Mario Rivadulla, en Radio Clarín con el doctor Pueyo Báez. Entonces, yo logré en esa época poder proyectar o poner de manifiesto esas inquietudes. Ya en los 80, ya ahí me doy el perfil de un producto del espectáculo, de las orquestas, de la radio y la televisión. Y cuando llegan los 90 y entrando en el 2000, entonces tú vas entrando en un contacto con cosas que tú dices, pero ¿cuánto han cambiado las cosas? Pero fue un desahogo. Es un desahogo. No que te sientes deprimido. Pudiera ser en algún momento, pero no es una característica en mí la depresión. Okay. Ni que te quieres ir donde están ellos. Bueno, uno añora esos amigos que fueron buenos, que fueron solidarios, que estuvieron contigo en ese proceso de desarrollo y de despegue personal y profesional. Pienso en Araceli ahora. Imagínate, Araceli. Y te veo en el estudio del 13. Don Guillermo Enrique, imagínate, que fue mi padre, que fue mi protector en Radio Clarín en aquellos años. Okay. Pero tú sabes que te queda un tiempo aquí en la tierra. Bueno, eso lo dispone el Dios Todopoderoso. Okay. Pero quieres vivir el tiempo vivir, que te toque. Y necesito vivir, y tengo compromiso por qué vivir también. Él dice que se siente solo. ¿Tú no te sientes acompañado de esta persona que vas a ver en esta fotografía? Vamos. Sí. Doña Providencia. Doña Providencia. ¿Tu madre? Mi madre. Con un vínculo de dos gente que se admiraban recíprocamente. Mi madre era la admiradora número uno mía. Y yo era el admirador número uno de ella. Emprendedora, trabajadora, sacrificada, dedicada, nos crió. Recuerdo la imagen. Cuando yo llegué de Moca a la capital, mi madre tenía un puesto de vender pollo pelado y matado en una esquina de Villajuana. Laboriosa, persistente. Cuando le llegó el fin, tenía un proyecto de mucho éxito empresarial y no pudo disfrutarlo. Dios. Increíble. ¿Por qué partió? Sí. Mañana conmemoramos el Día de las Madres acá. Si
yo sé, no sé, hay diferentes creencias, sí, pero yo sé que donde quiera que esté, en el plano que esté, como quiera, puede sentir esas palabras que expreses con amor. ¿Qué tú le dirías si la pudiéramos tener aquí presente? Que la adoro, que la quiero, que han pasado 6 años y la extraño como el primer día. Definitivamente, Domingo, que tu madre, doña Provi, marcó tu vida. De hecho, ella murió hace cerca de 6 años y Domingo dice que no hay día en el cual él no la recuerde y tenga una conversación interna con ella. Pero realmente está solo, Domingo. ¿Qué dicen sus amigos cuando regresemos? Realmente está solo, Domingo, como él escribió en ese mensaje. ¿Qué dicen sus amigos? Todos conocemos al Domingo Bautista, al artista, al comunicador, a la figura, al talento. Pero ahora tendremos la oportunidad de conocer al ser humano a través de sus amigos que dicen ser sus hermanos. Mi querido hermano, hermano ya por 28 años, que hemos estado ambos en los picos de nuestra vida. En los altos, los bajos, los altos, los bajos. Domingo es una persona que tiene la disciplina del trabajo y el talento. Y crear un estilo en esta industria es lo más difícil, y él lo creó no solamente como artista, como comunicador, su forma de vestir, siendo maestro de una generación de muchachos en esto. Domingo es un ganador seguro. Estos momentos difíciles son los que ponen a prueba al ser humano, al profesional, al hombre. Y yo sé que Domingo lo va a rebasar. Es situación de momento. Y él no está solo. Él no está solo porque cuenta, si algo bueno ha sembrado Domingo, es un grupo de amigos incondicionales que tiene, que yo creo que más que amigos son hermanos de él, porque él es un hermano de todos. Domingo es un hombre honesto, serio, disciplinado, íntegro, con unos valores y unos principios que cualquier ser humano anhelaría tener, aunque sea un 1% de lo que él tiene. Domingo para mí, si Domingo no es un amigo, Domingo forma parte de las cosas bonitas que yo he podido captar en esta industria a través de Cocoban. Si algo le agradezco a Cocoban fue haber tenido un amigo como Domingo, que me abrió las puertas como artista, como grupo, como hermano. Cuando él se peleaba y discutía con Vanessa, era para mi casa, que cogía a las 3 de la mañana. Es con la única persona que yo he ido a Londres a comer picapollo frito, que eso es lo que a él le gusta, con el que yo tengo la confianza de decirle intimidades mías, y él la tiene también y me la cuenta también. Hermano, de corazón, yo ni siquiera preocupado estoy por eso, porque usted es un hombre de batalla, usted es un exitoso, usted es un hombre de guerra, y yo apuesto a usted y apostaré a usted siempre. Recuerdo en Perú, Domingo ronca como nadie, no deja dormir, y me decía que era mentira y tuve que grabarlo y al otro día ponérselo. En Colombia, esta no se puede decir mucho, pero nada más le digo, acuérdate lo que hizo Milton Adames con nosotros desde el aeropuerto en La Guagua. No sigo más de ahí. Domingo es un canero bien chulo, y de verdad, vuelvo y les repito a todos ustedes, está de más decirlo que lo conozcan, porque todos los conocen.
trátenlo, porque todos lo hemos tratado en televisión. Quiéranlo porque todos lo quieren. O sea, Domingo es como es Domingo Bautista, no hay más nada que decir. Te quiero, hermano, pero con coco. Wow, Domingo, Dios. Pero ¿cómo habló? Lo digo, yo quiero saber lo que pasó en Colombia, que no quiso ampliar. ¿Qué fue eso de Colombia? La fan. Ay, ay, ay. Tú sabes que la mujer colombiana es muy expresiva y le da mucho seguimiento a los artistas. Y entonces, ajá, cuando un artista llega, tú ves el aeropuerto cargado de cientos de jóvenes asediando a los artistas, que yo no había vivido esa experiencia. A las esposas no les gusta que sus maridos viajen a Colombia. Perdónenme, colombiana, pero se ponen así, sí, cuando van para allá. Sí. Qué lindo se expresa Pochi. Y cada persona que te ha tratado, que es íntima amiga tuya o te ha tratado por razones de trabajo. Mira, siempre he logrado establecer vínculos de amistad franco y sincero con los demás. Esa es una de mis características. Siempre he estado en una actitud de darle fortaleza a sus vínculos, siempre que descansen en la honestidad, en la sinceridad y en la transparencia. No me gusta una amistad a media, nunca la he practicado. Yo entiendo que una amistad tiene que ser franca, tiene que ser transparente, tiene que tener una correspondencia de aquí para allá y de allá para acá. Y de ahí es que he podido lograr fortalecer vínculos de amistad muy profundos con toda la gente que está en mi entorno. Y eso se siente. ¿Tienes 3 hijos? 4 hijos. 4 hijos con buena relación con excelente, cada uno de ellos. Excelente relación. ¿Entre qué edades está? Bueno, está Kenia, la mayor, 34 años. Dios. Ramsés, 27 años. Carlos y Manuel Mellizo, 26 años. Ya. ¿Y pensaste en algún momento que uno de ellos iba a seguir tu línea, tu carrera? Nunca lo pensé. Pero siempre dije que si alguno de ellos manifestaba inquietudes por la comunicación, si yo le veía el potencial, yo le daba el apoyo. Si no le veía el potencial, no le iba a dar ese apoyo, porque no soy amigo de las cosas mediocres. Claro. ¿Entiendes? Pero sí, gracias a Dios, Manny Peralta tiene todo el potencial, primero, de conectar con la gente, de preparación, de talento para ser en un futuro próximo una gran estrella de la comunicación. Yo me imagino que se te sale la babita, solo di la verdad, porque no importa. Me siento orgulloso. Uno se pone como cuando estaban en preescolar, sí, en una velada. Me siento orgulloso, ¿verdad? Me siento orgulloso. Y vamos a escuchar ahora a Manny, de su padre, claro, claro. Yo lo defino como un padre sumamente cariñoso, un padre sumamente atento, un padre preocupado, dedicado a su familia y a su trabajo, y además de que siempre está empeñado en que estemos desarrollándonos bien y caminando por los buenos caminos de la vida, del trabajo, el estudio, las buenas amistades, las buenas relaciones, y que no nos dejemos tentar por las cosas negativas que nos brinda el mundo. Lo que más admiro de Domingo, el profesional de la comunicación, es su personalidad, es su seguridad en su trabajo, por las cosas que ha logrado. Dividió la historia de la televisión en 2. Ha dejado una escuela, ha dejado miles de seguidores que siguen su trabajo y miles de gente, profesionales de la comunicación que vienen de su estilo, que también ejercen funciones dentro de los medios. Papi, un abrazo grande. Sabes que te amo mucho, que has sido mi mentor, mi guía en todo este proceso de mi carrera, ya con más de 10 años en los medios de comunicación. Un abrazo grande, todas las cosas van a salir bien y estamos contigo siempre en las buenas, en las malas y todo, como siempre lo hemos hecho y lo has sabido. Así que un abrazo y te quiero mucho, te amo. Qué lindo. Tremendo, tremendo. Y qué bien, como él dice, que tú conjugas amor y disciplina. Sí, sí. Sí, felizmente tengo una familia que me hace sentir orgulloso. Creo que cada uno de ellos está desarrollándose con un buen perfil, con una buena perspectiva, y eso ha sido el producto de la orientación, yo diría que hasta del ejemplo. Yo tengo ya más de 40 años trabajando de forma diaria y persistente. A veces el entorno te crea condiciones adversas, pero ahí es que tú tienes que sacar la vitalidad, la energía,
la decisión de seguir hacia adelante. Ya, él hablaba de 4 hijos, pero él tiene un familión, porque no hay amigo cuya puerta uno haya tocado que no haya dicho, no, 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 ese es mi hermano. Vamos a oír a otros amigos de Domingo que ellos internamente se consideran que son hermanos. Vamos a ver. Domingo y yo tenemos una amistad de, qué sé yo, unos 40 años fácilmente. Los 24 de diciembre, que siempre se cena en familia, yo con mi familia, él con su familia, él dejaba todo, yo dejaba todo, y nos íbamos a cenar a la casa de su madre, de Doña Provi. Terminábamos donde Doña Provi, entonces cada uno cogía para su diferente sitio. Pero eso fue por muchos años, para que vea la clase de amistad que hemos tenido el señor Bautista y yo. Cualquier cosa que yo diga de Domingo, me es fácil. Un ser humano inigualable, extraordinario, fuera de lo común. Lo que más admiro de él es que nunca está dentro de la parte artística. Domingo es el ser humano, que siempre, el ser humano siempre a todas horas, dentro de una tarima, dentro de una cabina de grabación, en su casa, en la calle, el mismo ser humano. Nuestro medio, lamentablemente, se llama farándula. Farándula en el diccionario dice profesión de farsante, mundo de falsedades. Es que Domingo nunca ha estado dentro de la farándula. Por eso te digo, su vida es normal, dentro, fuera, con un micrófono, dentro de un canal de televisión. Es simplemente Domingo Bautista. Wow, Domingo, ¿y qué tú sientes escuchando esto? Ay, ay, ay. Bueno, ha sido una noche de emociones para mí. Yo no sabía que la producción estaba enfocada así. Me ha sorprendido, me ha sorprendido. No. Esos testimonios, imagínate, me llegan al alma, al corazón. Ese soy yo. Siempre he estado a la lucha de ser yo, de ser auténtico, de no dejarme arropar por las luces ni las cámaras. Siempre he dicho que soy hombre de televisión única y exclusivamente cuando estoy frente a la cámara. A partir de ahí, soy un ciudadano tan común y corriente como los demás. ¿Y qué dirá ese hermano? Que le da ánimo, 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 ánimo. Que se olvida, ¿quién? Que se olvida que él le lleva 2 o 3 años. ¿Sallito? O sea, y me quiere no llevar. Está dando esos brincos como el Pachá. Vamos a oír al Pachá. Ay, 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 ay. Domingo Bautista, el ser humano, un muchacho grande. Domingo, un tipo tan noble, tan noble, tan noble. Lo descubrí cuando comenzamos esta batalla, esta carrera de Pégate y Gana con Domingo el Pachá, cuando comenzamos a tomar decisiones, a tener una conversación diaria telefónicamente, a las reuniones, al estar en un programa de 4 horas de hacer pareja, que no es nada fácil, donde los egos, el orgullo, el querer ser, no hay palabra para definir la parte humana. Domingo no tiene maldad. En Domingo tú nunca vas a escuchar una palabra desproporcionada para otra persona, crear un malestar. Domingo es una persona tan noble que le duele, le molesta y hasta si se quiere sufre la vergüenza ajena y el ver en su entorno maltrato. Domingo es un aliado de lo que es la fidelidad. En un momento dado quisieron enfrentarme a Domingo Bautista cuando Ritmo del Sábado porque muchos estaban indispuestos con esa llamada chercha y Domingo Bautista me llamó un día y me sentó en la oficina de él y no permitimos que ese enfrentamiento se diera. Le pido a Domingo que yo sé que las grandes empresas y que como ser humano y como producto hay que tomar decisiones en un momento dado, pero él sabe que yo no estoy en la disposición ahora mismo de que él deje este proyecto. Primero lo necesito, esto se concibió para los dos. Yo sé que para él es muy difícil, como lo es para mí también. Cuando yo arranco con varias líneas, varias palabras, y tengo que terminar porque yo sé que el soporte, el bastón está ahí a mi lado. Domingo el Pachá es fruto de sacrificio, de dedicación, de entrega, y no sería lo mismo sin Domingo Bautista. ¿Tu decisión está tomada? Sí, está tomada. En términos emocionales, en términos profesionales, se hacía necesaria que yo tomara esa decisión. Porque entiendo
que soy un producto todavía consumible por el mercado. Y si sigo los sábados, para el mercado sigo en Colorvisión. Claro. Entonces quiero proyectarme. Del programa diario, porque te pidieron reducir la media hora. Hubo un cambio de horario y una reducción en el tiempo del espacio. Que no te conviene. Que no me conviene. Es decir, no se ajusta mínimamente al tiempo que requiere la producción que yo hago. Claro. No es un asunto de resabio. Sí, no, y que es media hora, menos el tiempo de comerciales, te quedaba muy poco. Sí. Entonces yo creo que debo colocarme como un producto agente libre en el mercado para recibir propuestas o alguna oferta para que me contraten ya como talento, como figura. Te darás un tiempo. Lógico, lo necesito. Y en estos momentos recuerdo, por ejemplo, María Cela, que regresó de España, divorciada, y está en su mejor momento, la doña, ¿verdad que sí? Es cíclico. Tania Báez, deja a la gente, unas expresiones conmovedoras, y está ahora como charlista motivacional. Sí. Y un caso, Francina Ungría, no es de la televisión, pero pierde la visión. Y ahora es que esa muchacha proyecta un optimismo y crece. Entonces hablaremos pronto de los nuevos proyectos de Domingo. Escuchamos a uno de sus hijos, escuchamos a sus amigos, pero ¿y su esposa? ¿Quién? ¿Vanessa? Que aguanta, doña Vanessa. ¿Y ella habló? Claro que sí. Vamos a ver qué dice doña Vanessa de Domingo, su marido. Bueno, realmente Domingo es así. Una persona muy afable, muy decente. La palabra no para él no existe, muchísimo menos el conflicto. Le gusta su comida criolla, pero que sea bien hecha. Y Domingo, con su comida, casi lo complementa con todo. El hecho de que él coma lo que le gusta y que esté bueno y que él se sienta bien, eso incluye que el resto del día sea feliz. Con la presentación de la comida, la presentación. Como que él primero come con los ojos. Y tiene que haber muchas cosas ahí en la mesa, aunque no se la coma. Como sentir como la abundancia, vamos a decir. Aunque no se la coma toda, ni todo lo que hay. Pero hay que poner muchas cositas. Domingo siempre es el mediador en todo. Y así en la forma en que él se manifestó ya en la despedida, estoy segura que lo hizo así porque se siente satisfecho de haber cumplido con su deber y se siente satisfecho con lo que él ha hecho hasta ahora. Creo que la forma en que los medios y la gente le ha respondido es porque él realmente ha sembrado y está recogiendo eso que él sembró. Domingo, te quiero decir que te quiero mucho, que confío mucho en ti como siempre lo he hecho, que sé que no hay nada que te amilane, tienes mucha fuerza y que puedes contar conmigo siempre para todo y seguiremos hacia adelante. Ay, doña Vanessa, bueno, qué compañera, ¿eh? 30 siempre. Años, y 30 años. Y lo bien que te conoce. Sí, muy bien. Ya. Y ahí fue tu madre que te acostumbró a eso, a una comida bien presentada y rica, abundante. Sí, sí, abundancia. Ya. Y él dice, este sí que dice que es tu hermano, con él terminamos, ese es mi hermano, mira esto. ¿Quién es? Bueno, ser Domingo Bautista tiene varias connotaciones. Primero, haber llegado a la cima siendo un hombre honesto y no es un cumplido. Domingo Bautista Peralta es un hombre honesto, talentoso, y tiene su historia. Nadie, absolutamente nadie, le puede quitar brillo a Domingo Bautista. Porque lo de Domingo es una construcción histórica que la vio el país. Yo fuera Domingo y yo estuviera acostado boca arriba. El que siembra vientos cosecha tempestades. Domingo tiene un puesto seguro en esta nación. ¿Tú tienes un ejército de hombres y mujeres? Bueno. Óyeme, yo en tu lugar tendría como maripositas en el estómago porque se espera tanto de ti. Sí. Todo el mundo está apostando a ti y esperando lo mejor y como que estás en el mejor momento. Yo creo que sí. Yo creo que luego de un receso para tomar un nuevo ímpetu, estamos en la mejor disposición, con toda la vitalidad, con toda la energía,
para seguir hacia adelante. Y como dijiste, fue un buen cierre, ¿verdad? Sí, un buen cierre. En buena. Esa casa que te acogió durante tantos años, ColorVisión. 25 años. O sea, que tengo fue. Que recordar siempre que llegué a ColorVisión de las manos del empresario televisivo de mayor éxito y que depositó en mí toda su confianza y lo logramos. Estoy hablando de don Adriano Rodríguez. Una de las personas que mencionas que había partido y que tú extrañabas mucho. Es decir, que ha sido para mí esto una experiencia inolvidable y que me ha servido para crecer cada día más. Ya, concluyo como inicié. Gracias, Domingo, y te seguiremos donde quieras. Gracias. Y recibe esto con mucho amor en tu corazón. Espero que así lo recibas porque así lo enviamos. Que esto sea un homenaje en vida y un recordatorio para todos nosotros de que sí se puede pasar por un medio, como decía Rasputín, tan difícil como este medio artístico, de los medios de comunicación, de la farándula, sin perder la nobleza del ser humano. Domingo ha demostrado esto, nos ha servido de ejemplo en ese sentido y te seguiremos donde quieras. Pues, los colores. ¡Glores de Domingo! Seguimos los colores. En breve. Gracias, Domingo. En tu caso tengas miedos, fobias, depresión, eso que uno dice un vacío existencial, que uno anda buscando una respuesta sobre visión de vida, sobre el propósito de vida, o quizás tengas problemas de relación con tu pareja, con tus padres, hijos, empleados. En cualquiera de estos casos y en otros que no he mencionado, esta entrevista te va a interesar. Muy buenas noches, Rodolfo. Gracias por estar acá. Muy buenas noches, María Elena. Muchas gracias por la invitación al programa. Estoy muy contento de estar acá en Dominicana y, bueno, poder estar acá hoy. Abuso de tu parte, si te pido una autopresentación de un minuto, perdóname, como te acabo de conocer. Sí. Me gusta más así, como una manera de respetar al público. Bueno, yo soy de Buenos Aires, de Argentina. He estudiado psicología. Me he formado por lo que es la terapia sistémica, una terapia que ya se hace hace muchos años en Italia y en Estados Unidos. Luego me fui interesando por lo que es lo holístico, ¿no? Esto de lo holístico es poder abarcar a todo el ser, desde la mente, el cuerpo y el espíritu. La psicología, brevemente, es el estudio del alma y se ha alejado tanto del alma. Y en esto de lo holístico realmente puedo llegar a lo que es el alma de las personas y que ellos se puedan conectar con sus propios ángeles. Y también ir a sus vidas anteriores para poder resolver traumas que hoy en día los están perturbando. Perturbando en una relación, perturbándolos con esto de los temores, los miedos. Las personas están, los que tienen muchas fobias, realmente vienen en general de vidas pasadas. Y en una sola sesión realmente he logrado que personas sanen sus fobias de años y años, de no poder salir a la noche a la calle, y tantas más de no poder subir al avión, personas que no pueden quedar embarazadas y luego de la sesión de regresión lo logran. Problemas físicos, dolores, como el dolor del nervio trigémino, es un nervio que está en esta zona, es muy doloroso por el oído. Y en una sesión he logrado que la persona mejore y no tenga más ese dolor. Otras personas con asma, de tener estas dificultades para respirar, que en una regresión puedan ver que ellos se ahogan en otra vida, reviven la situación y es la sanación que se produce. Y eso aunque la persona diga, tengo dificultad para ir, o sea, que la persona haya intentado con hipnosis devolver a vidas anteriores, que no lo haya logrado, puede suele ser suceder, diferente. Suele suceder que las personas en la primera sesión no lo vean. La segunda, hasta una tercera sesión. Si ya en la tercera sesión no logran ver en vidas pasadas, bueno, buscar otro tipo de terapia. Pero bueno, yo con los cuencos tibetanos, que es otra de las técnicas que utilizo,
ayuda mucho a que la persona pueda acceder. También utilizo esto de los ángeles, y muchas personas conectan con su propio ángel de la guarda, conectan con sus maestros, y lo más interesante que he podido conectar a muchas personas con Jesús, ¿no? Que Jesús realmente está vivo, es parte del mensaje que quiero dar. Un poco esto de estar yo acá en Dominicana, he estado por México, Costa Rica y Panamá anteriormente antes de llegar acá. Los ángeles de alguna forma me impulsan a estar viajando. Ya hace más de 3 años que estoy viajando por gran parte de Argentina, el norte, el sur, y ahora empecé con este viaje por acá, por México y aquí. Ya me han destinado para fin de año para Europa, entonces de alguna forma los ángeles me indican hacia dónde ir. ¿Y el mensaje que traes sobre el Maestro Jesús? Y bueno, de Jesús he tenido muchos encuentros. Hay personas allá en Argentina, acá también, en otros en México, que conectan con Jesús. Y bueno, el mensaje principal es que a través de la alegría es como vamos a lograr la salvación. También le pregunté en un momento qué es el conocimiento, porque en muchas filosofías se habla del conocimiento, ¿no? Entonces él brevemente me explicó que el conocimiento es, tenemos en nuestro corazón un cofre donde ahí está todo el conocimiento universal, que ese cofre está cerrado con todo el amor que no entregamos. Cuando entregamos amor, entregamos amor, entregamos amor, realmente vamos a poder lograr abrir ese cofre y acceder a ese conocimiento universal. Y bueno, también trabajar los miedos. Es importante trabajar los miedos. ¿Por qué? Porque el miedo imposibilita, incapacita, no te deja hacer. Brevemente, ¿cómo poder enfrentar los miedos? Si le tenemos miedo a la oscuridad, Jesús dice que tenemos que ir y meternos en un cuarto oscuro. O sea, poder realmente enfrentarlo y superarlo. Muchos se preguntan, ¿con una sesión basta? ¿No necesitaré yo una serie de sesiones? Con una sesión basta, y en algunos casos para tratar distintos temas se pueden hacer varias sesiones. Yo voy a estar hasta el día jueves aquí en Dominicana. Ok, o sea que todavía lunes, martes, miércoles y jueves hay 4 días. Exactamente. Jueves, no sé. El martes voy a hacer un encuentro grupal en Casa Olos. Okay. Están todos invitados, donde el encuentro grupal abarca lo que son los cuencos tibetanos, también lo que es la conexión con el ángel de uno y vidas pasadas. No todos en los encuentros grupales acceden a vidas pasadas. También sucede que personas no quieren ir a vidas pasadas, entonces me lo hacen saber de antemano, pero sí les interesa la conexión con el ángel y sí los cuencos. Gracias, Rodolfo, gracias por venir. Éxito en los días que te queden en la República Dominicana y luego en tu viaje por Europa. Que sigas promoviendo estos mensajes angelicales. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Se aprovechen esta oportunidad con Rodolfo en Casa Olos la próxima semana. Y ustedes y yo nos encontramos el próximo sábado. Buenas noches.